buenas mi gente, ¿cómo están? Bueno, nada, hoy es un video tranquilo, ya que hoy no hemos ido a recorrer ningún lugar. Hemos decidido quedarnos en casa, en nuestro piso, porque bueno, el trajín de la semana hizo de que hoy no se pudiera salir. Así que acá estamos. Hoy les voy a mostrar cómo es Elche o España hoy, un día domingo, un día de descanso, para que bueno, más o menos vean la tranquilidad con la que se vive un fin de semana, un domingo en España. Bueno, aquí me encuentro parado sobre el paso de cebra y nada, les muestro un poquito la tranquilidad que hay. Esta es la plaza que tenemos aquí en casa, en donde tenemos el piso. La verdad que es bastante tranquila, pero bueno, como ven, se puede apreciar que no hay mucha gente caminando por las calles, que es bastante tranquilo todo esto. Así suele ser los domingos y los sábados por la tarde. Por suerte se puede caminar tranquilo, sin tener miedo, sin tener que andar mirando para todos lados. Así que bueno, ahora les voy a seguir mostrando un poco más de cómo es la ciudad un día domingo. Bueno, como pueden observar, esto sigue tranquilo. Se están empezando a ver los primeros adornos navideños en los balcones, en los pisos. Algunos locales que ya empiezan a decorar. Este día 5 se inauguran las luces aquí en la ciudad. Así que iremos a ver cómo es. Es nuestra primera Navidad en España y la verdad que estamos bastante, bastante ansiosos. Miren. Aquí ya están poniendo algunas de las luces. Tengo entendido que en las calles más importantes o en las avenidas se suelen poner todo lo que son estas luminarias decorativas que se van a prender a partir del día 5. Así que bueno, he visto ya en las avenidas importantes acá en Elche, que ya las están poniendo por todos lados. Bueno, esto es una plaza que contiene alrededor de 4 bares, al cual los días de semana esto está explotado de gente. Ahí están dando el partido del Elche. Y bueno, hoy no hay tanta gente, pero suele estar llena esta plaza, llenísima. Aquí tenemos un par de bares. Así que bueno, como para que se den una idea de lo que es. Esto está siempre lleno, salvo los domingos, porque la gente o sale o se queda descansando en sus pisos. Pero ya les digo, cuando solemos salir así los fines de semana, vemos que están por todos lados la gente paseando. Así que deben ser los menos los que se quedan en los pisos los fines de semana. Bueno, aquí tenemos el kebab. Bueno, para los que quieran emigrar, creo que para que más o menos vayan viendo. A ver, estoy caminando solo, estoy sin mi familia ahora. Esto es un domingo, son alrededor de las 4 de la tarde. Esto es un colegio tiene para los nenes de 2 años y después está lo que sería la primaria. La verdad que como digo siempre, lo que es la escolaridad acá es excelente. Así que bueno, para que más o menos vean, estoy caminando un día domingo, siendo las 4 de la tarde, que no hay gente, casi no hay gente, y no tengo ningún tipo de miedo. Esto es para los que van a emigrar, que suelen ver que están en Argentina o por ahí en países también con inseguridad, para que se den una idea de lo que es caminar por una zona que es tranquila. En general España es tranquilo, por lo que tengo entendido, salvo por ahí arrebatos en Madrid, en Barcelona, como en toda gran ciudad suele ocurrir esas cosas. Pero aquí no creo que haya entraderas bancarias, no creo que haya
robos a mano armada o que te maten por un celular. No creo que eso suceda. Acá tenemos la escuela de policías. Y esta es otra avenida muy importante aquí en Elche. Muy importante, que te lleva de una punta a la otra de la ciudad. Así que bueno, para que la puedan apreciar. Tiene un bulevar en el medio, muy grande, donde uno se puede sentar a descansar. Ahí vamos a cruzarla. Miren esto, observen. Para que vean cómo se frena en el paso de cebra la gente, te dejan pasar como corresponde. Así que bueno, para que lo vean, para que lo tengan en cuenta, la gente respeta el paso de cebra. El peatón también debe respetarlo. Aquí no tenemos paso de cebra, así que el próximo paso de cebra está en lo que sería la otra calle, que serán unos 200 metros. A ver, yo podría cruzar acá, pero estaría cruzando mal. Así que bueno, decido no cruzar mal y seguir. Acá tenemos una zona de running, que se puede entrar y correr o hacer deporte. La verdad que está muy linda, muy linda. Rodeada de palmeras, como toda la ciudad de Elche, ¿no? Está toda rodeada de palmeras. Alrededor de, creo que, si no tengo mal el dato, son casi 300.000 y pico de palmeras en todo Elche, que es un número importantísimo de palmeras. Aquí las palmeras suelen dar el fruto que se llama dátiles, que se suele consumir bastante, es un fruto dulce. Así que bueno, ya saben, tiene una utilidad. A ver si logramos ver algún dátil. A ver, ahí, esos son los dátiles. Vamos a ver si lo podemos enfocar más de cerca luego. Bueno, por aquí se encuentra el centro de salud de Altavix, que es la zona donde yo vivo, y la escuela oficial de idiomas, si lo estoy leyendo bien, en valenciano. También hacia la derecha se encuentra la escuela oficial de idiomas y hacia nuestra izquierda se encuentra el centro de salud de Altavix. Toda esta zona que está acá es de colegios y creo que también está la facultad por acá cerca. No sé si está por aquí atrás, pero sé que está por acá. Acá tenemos las bicisendas, que en este caso están por el medio del bulevar, y hay en algunos casos que están por el medio de lo que sería la carretera, y a la gente la verdad que le molesta bastante que hayan sacado parte de lo que es la calle para poner la bicisenda. Bueno, esta es la parte que les decía de que se puede hacer running o caminar tranquilamente. Estos son las, acá van a ver lo que son las paradas de bus y te marca el tiempo de llegada del bus. Acá pasa la línea K2 y la R1. En este momento tenemos 9 minutos. En 9 minutos pasa la K2 y en 23 minutos la R1. Recuerden, como les decía, hoy es domingo, o sea que la frecuencia con la que pasa el bus es menor a lo que es un día de semana normal, ya que la gente no tiene hoy que ir a trabajar ni nada por el estilo. Así que, como verán, en el día de hoy la frecuencia de bus es menor a la de un día normal de lo que sería la semana. Mayormente tardan aproximadamente entre 5 a 10 minutos, como mucho, en llegar. Y por lo que veo cumplen bastante lo que sería los tiempos. Si ahí te dice que viene en 5 minutos, bueno, quédense tranquilos que más o menos en 5 minutos el bus está llegando para que vos puedas dirigirte hacia tu destino. Bueno, como les venía mostrando, esto es un día domingo y no hay absolutamente nadie. Nadie. Un día normal esto está bastante concurrido de gente porque, como les dije, acá está cerca la facultad. Hay unos colegios, pero es lo que me llama sorprendentemente la atención es que aquí en Elche o en la mayoría de ciudades españolas los pisos son bastantes, porque es todo piso, la mayoría,
Y a veces me pregunto, ¿a dónde está toda la gente que vive en estos pisos? Porque seguramente todos no es que salgan a pasear. Así que es una pregunta que me hago siempre. Espero que alguno me la ponga acá en los comentarios. Bueno, esta es la zona de running que les mostraba. Circuito de running. A ver, vamos a meternos. A ver qué hay. Miren, acá tenemos dátiles. Estos son los frutos que dan las palmeras. Los dátiles. Esta es la primera vez que estoy entrando en esta zona, ¿eh? No había ingresado nunca. Esto está acá a dos calles de mi piso. Nunca ingresé hasta aquí. No sé con qué me voy a encontrar. Tampoco sé qué es esto. Si es, por lo que se ve, están trabajando ahí. Es una obra nueva. Pero después, esto no sé qué es. Qué hermosa vista que tenemos de aquí. Como pueden observar, acá tenemos para los autos eléctricos, para hacer la carga. Hay dos en este sitio, así que bueno, me llama poderosamente la atención el parking gigante que hay aquí, y en este momento no hay nadie, pero nadie. Sigue, sigue para acá la vuelta. Es inmenso esto, inmenso. Esto es el parque de, el parking de la universidad. Aquí estamos adentro de la universidad. Miren qué lindo edificio. Así que bueno, para la gente que tiene pensado como opción Elche, se los recomiendo, porque la verdad que es una ciudad bastante tranquila, muy linda, muy prolija. Y se pueden encontrar algunos detalles siempre, ¿no? Alguna basura siempre se puede encontrar en el piso. Lamentablemente siempre hay un desubicado que no pierde el tiempo yendo hasta el cesto y termina tirándolo al piso. Pero la verdad que es una ciudad hermosa para vivir. Esto es para rentar las bicicletas. Acá apoyas tu carné y te puedes llevar cualquiera de estas bicicletas, que luego la tienes que dejar en otro punto de destino. ¿Ves? Esta es la universidad. Universidad Miguel Hernández. Muy linda. Así que ya saben, hay universidad. Hay muchas universidades. Así que bueno, ya tienen aquí una que se las estoy mostrando en este momento. Ayer Zaira tuvo por primera vez, ahí se los cuento en persona. Sí, ayer Zaira tuvo por primera vez su primer cumpleaños, que la han invitado aquí de un compañerito, de una compañerita, perdón, la han invitado a un lugar que es para saltar. Tiene todas camas elásticas, la verdad, impresionante. O sea, son cuatro calles. En Argentina le diríamos manzana, no sé cómo se le dice aquí. Me quedé asombrado con el lugar. Nosotros en Argentina teníamos un lugar en Canning que se llamaba algo de Jump, que también era similar a esto, pero esto es un poco más grande. O sea, es un poquito más grande. Tiene bar adentro por si te quieres tomar algo mientras esperas. Tiene mil opciones para jugar. Así que la verdad me quedé sorprendido con el lugar. Increíble. Increíble, así que si alguno vive aquí en Elche y quiere llevar a pasear, a distender a su hijo un ratito, les recomiendo ese lugar para llevarlo, porque la verdad es excelente. Les dan medias, o sea, calcetines para que entren al juego. No, la verdad, un lugar hermoso. Por lo menos para lo que los chicos se entretengan, ¿no? Obviamente. Y luego enfrente me llamó la atención que había discotecas. En Argentina le decimos boliche, acá sería discotecas. Había discotecas para bailar, había de salsa y de no sé qué otras cosas más. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta, algunos pueden dejar los nenes en un lado y se van un ratito a bailar al otro. Bueno, miren, así suelen ser aquí los patios de los colegios. Los parques para que los niños hagan deporte. Así suelen ser la mayoría. Con el piso antigolpe,
Ahí te golpeas y no te haces nada. Así suelen ser la mayoría de todos los colegios aquí. Bueno, nada, como les venía contando, como para que se den una idea, la verdad que esto es un lugar hiper tranquilo, hiper tranquilo. Como ya les decía, sigo caminando por aquí y no hay ningún tipo de inseguridad. O sea, dense cuenta de que se puede vivir tranquilo, que yo valoro mucho esto. Creo que la calidad de vida pasa por este lado, más que por lo económico. Sé que muchos de los que escapan de sus países natales suelen ser por problemas de lo que es la inseguridad o a veces la inflación, de que uno no puede planificar el día a día. Entonces, bueno, yo considero en mi parte que valoro más, mucho más, esto de que yo pueda caminar tranquilo sin tener que tener miedo, sin tener que tener la sensación de que algo me va a pasar a mí o a mi esposa con los niños. Entonces eso es lo que valoro muchísimo y no lo cambio, hoy por hoy no lo cambio. No es negociable, o sea, prefiero toda la vida esto a tener que vivir encerrado o no es encerrado, pero es con miedo todo el tiempo de que algo suceda y creo que no es vida para nadie eso. Como les mostraba, esto es aquí cerca de casa, de nuestro piso, y esta es una avenida importante o semi importante, porque bueno, pasa luz también y como ven ya está toda casi decorada lo que es la parte de arriba, pero bueno, ya vamos a ver el video, que falta poquito para que vayamos. El video en el cual mostraremos lo que es la parte de donde está el ayuntamiento, que ya han armado el arbolito. Pero bueno, vamos a esperar a que se prendan las luces. Justamente estoy aquí. Ayer comí en esta pizzería. La vine a buscar, la pedí. Y la verdad, muy rica. El dueño es italiano, se llama como mi hijo, Giovanni. Y ayer por la noche comí en este lugar. Muy rica la pizza napolitana, así que se las recomiendo porque es muy buena. Y adentro tiene un lugar muy lindo para entrar y comer ahí, tomarse una copa, una cañita, así que bueno, se los recomiendo. A mí me gustó mucho. Una de las cosas importantes a la hora de emigrar, para que sepan, es el tema de cómo conseguir un piso. No está fácil conseguir piso, tampoco es imposible, se puede. El tema es que siempre te terminan pidiendo nómina o un adelanto de 6 meses y hasta un año inclusive. Así que bueno, nada, yo les recomiendo que si pueden, es complicado, pero se puede, digamos, ¿no? Pero a veces la solución es por ahí venir, alquilar aquí un Airbnb o tener a alguien conocido que los pueda alojar. Pero, a ver, no todos pueden venir y tener a alguien conocido, así que recomiendo por ahí alquilar un Airbnb y moverse buscando al lugar donde vayas, moverse y buscar piso lo más rápido que se pueda para conseguirlo, porque a veces las entrevistas, viendo a la persona, es como que termina de definir la persona, a ver si te lo alquila o no, ¿sí? Así que bueno, esa es una recomendación por ahí que puedo hacer, porque muchos preguntan, ¿y cómo es conseguir piso? ¿Cómo se hace? Y la verdad que no es fácil conseguir piso, porque hay mucha demanda. O sea, no solo somos argentinos los que nos estamos mudando a España, hay de muchas nacionalidades que se están viniendo a vivir aquí. Así que bueno, por un tema también de ocupación de pisos, está muy difícil también el tema de alquilar. Así que bueno, les recomiendo de que se vengan, lamentablemente alquilen un Airbnb, y bueno, es moverse. Y si no, está la otra opción de si tienen a alguien conocido, bueno, ver si ellos pueden hacer algo por ustedes, que por suerte en mi caso fue así. Como lo comenté antes, como este es un video mayormente más enfocado para el que pueda llegar a venir a emigrar, yo la verdad que recomiendo que... A ver, no es que recomiende, porque recomendar no es la palabra. Pero si estás pensando en emigrar y te pica el bichito de ver si podés animarte a irte de tu país, que no es fácil, porque la verdad que irse del país propio de uno no es nada fácil. La verdad que es muy complicado por todo lo que uno deja,
Pero bueno, hay que analizar, como siempre digo, los pros y las contras. A ver, esto es muy personal y es de cada uno. O sea, nadie tiene la verdad en esto, absolutamente nadie. Porque probablemente yo pueda decirte, no, a mí me va fantástico. Y por ahí vienes vos y no es lo mismo. Y después dices, ah, el gilipollas de César me dijo de que aquí me iba a ir bárbaro. Y la verdad que no es así. O sea, a ver, cada uno tiene que forjar su experiencia y arriesgarse y animarse. Nadie te va a regalar nada. Está en la cuestión de actitud de cada uno, en cómo uno se desenvuelve, que creo que ese es el gran secreto. Si te quedas esperando sentado para que las ofertas laborales te lleguen, bueno, no te van a llegar, no te van a venir a buscar como diciendo, ay, qué bueno, ¿necesitas trabajo? No, eso no va a suceder. Vos tenés que ir, golpear la puerta, como se hace en todos lados, ¿no? Y dejar currículum en todas partes del mundo. Pero acá también puedes dejar currículum e intentar hablar con la persona. A mí me ha pasado haber ido a supermercados y ni siquiera decir dónde dejo el currículum. Es entrar y decir, mira, soy carnicero en Argentina y bueno, estoy buscando trabajo. Y todos te dicen, sí, vení, dejá el currículum. Pero también te orientan y te dicen, bueno, mira, acá seguramente te pueden llegar a tomar o no. Yo, por suerte, estoy en una carnicería y a su vez en la obra. Y la verdad que en la carnicería estoy, pero totalmente a gusto. Me llevo muy bien con el dueño, con el otro empleado, con Manolo. Me llevo de maravillas. Y la verdad que estoy feliz por haber entrado a ese lugar. O sea, no. Por eso digo que es muy personal, muy personal. Así que si yo les tengo que decir es vengan, si van a animarse a mirar, inténtenlo, busquen bien el lugar. Hay chicos que, bueno, si ven los videos, sin mirar atrás, o Leo, que era un muchacho que vivía en Mendoza, ellos se han ido de la parte del norte y han conseguido trabajo y están bien, están felices, se los ve felices en sus videos. Hablo con ellos por WhatsApp y sé que están bien, así que, a ver, miedo vamos a tener todos, porque el miedo está en todas las personas. Pero si te tengo que dejar un mensaje alentador, es, si estás convencido, inténtalo. O sea, por más que yo te cuente mi verdad, no va a ser la misma que la tuya. Sin dudas que no va a ser la misma que la tuya, porque por ahí la tuya es otra cosa. Porque te dedicas a otra cosa, o no te animas a hacer algunos trabajos, o no sé. Pero sí te digo que vas a ganar esto. Tranquilidad. Mucha tranquilidad. Eso sí lo vas a ganar. Y vas a perder el miedo. Eso también te lo aseguro. Eso te lo aseguro. Vas a perder el miedo. El miedo a caminar, el miedo a ser libre. Así que bueno, chicos. Como les venía diciendo, esto está pensado para el que se quiera animar a emigrar. Hagan bien las cosas. Si vas a emigrar, trata de juntar lo que más puedas. Trata de venir con papeles. No te recomiendo que vengas sin papeles, porque venir sin papeles, la verdad que es bastante más complicado que viniendo con papeles. Así que, como les vengo diciendo, si están convencidos, inténtenlo. Y no escuchen al que te va a decir, no, porque te va a ir mal, porque esto, porque... No. Tapate los oídos y haz lo que vos sientas. No dejes que nadie te cambie tu proyecto. Así que, nada, no tengo más nada para decir ahora. Espero que si van a emigrar les salga todo bien. Junten plata, junten ganas, junten esfuerzo. Vengan con ánimo y traten que si vienen en pareja los dos estén convencidos. Porque si hay uno solo convencido es muy difícil. Yo por suerte en mi caso los cuatro pareciera que estábamos convencidos, así que bueno, hasta ahora venimos más que felices. Bueno, chicos, nada más que decir. Ya saben, si les gusta el video, compártanlo, suscríbanse, denle like, no es obligatorio. Si lo hacen, me ayudan para que el canal siga creciendo y podamos llegar a más personas. Así que bueno, nada, gracias, suscríbanse y denle like. Chau.